Reencuentro en el vórtice. Capítulo 3. Corriendo a la orilla del acantilado. Tal y como la señorita Pony y la hermana María sospechaban, Candy no contaba en sus cartas ni la mitad de todos los horrores que estaban presenciando. La guerra en Francia había sido desde el principio una lucha de trincheras. Desde el sur hasta el norte del país, se habían construido trincheras a lo largo de las fronteras con Luxemburgo, Bélgica y Australia. Tanto Alemania como Francia había luchado ferozmente durante años. La primera, intentando ocupar el territorio enemigo, y la última, defendiendo sus tierras, a pesar de las sangrientas batallas de las cuales miles y miles de hombres habían perdido su vida para 1917, no se habían logrado muchos avances. Ambas partes, los aliados y la Triple Entente, habían mantenido más o menos las mismas posiciones por largo tiempo, y las hostilidades no habían cesado desde 1914. Toda esa gran área era conocida como el Frente Occidental, uno de los escenarios más horrendos de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes habían ocupado Bélgica sin ninguna dificultad durante el primer año de la guerra. Desde esa plaza habían tratado de invadir Francia y tomar así el control del Mar del Norte, un punto muy estratégico por una futura invasión al Reino Unido. El más poderoso enemigo de los alemanes tuvieron antes que los Estados Unidos entraran en la guerra. La región de Flandes, una amplia área entre Francia y Bélgica, había sido prácticamente devastada en ese intento invasor cuando Candé llegó a París. Hacia fines del mes de mayo, en 1917, una gran campaña estaba a punto de comenzar en Flandes una vez más. La plaza, en disputa, era una ciudad belga de cierta importancia llamada Ypres. De hecho, y el lugar había sido ya peleado en dos ocasiones. Pero los resultados habían sido desastrosos para la causa aliada. En junio, los primeros ataques de las fuerzas británicas tuvieron éxito al ganar Messines, una población clave cerca de Ypres. Entonces, los aliados empezaron un ataque masivo en la zona. A pesar del optimismo generado en la batalla, resultó extremadamente larga y se convirtió en una verdadera tragedia que duró meses. Se envidiaba personal médico desde París y otras grandes ciudades francesas a los hospitales ambulantes en los campos de batalla del norte, con el fin de cuidar de miles y miles de heridos en el frente. El dramático procedimiento era más o menos como sigue. Las ambulancias y los equipos de primeros auxilios levantaban a los heridos entre los muertos cuando cesaba el fuego. Después se les enviaba a la retaguardia en trenes especialmente acondicionados hacia verdaderos hospitales, en donde los heridos podían recibir completa atención médica. Muchas veces el transporte tomaba días enteros, mientras tanto la gente de los hospitales ambulantes, el cual podía ser una simple tienda o un lugar improvisado en la ruina de un edificio devastado, tenía que hacerse cargo de los heridos e inclusive realizar cirugía con escasos recursos. Mucha gente moría antes de poder recibir cualquier tipo de atención médica efectiva. Como Flammy Hamilton había estado en Francia desde el primer año de la guerra, ya era una enfermera militar experimentada. Flammy había trabajado en alguna de las grandes batallas del Frente Occidental, incluyendo Verdún y la primera batalla de Marne. Recientemente había sido promovida al puesto de jefa de enfermera del hospital Saint-Jacques. Pero en aquellos días de angustia, nadie estaba totalmente a salvo de ser enviado a los hospitales ambulantes cuando la situación lo requería. Había escasez de ayuda médica y cualquier mano lista para cooperar era siempre bienvenida. Desde su llegada al hospital, los superiores de Candy se habían dado cuenta que la muchacha contaba con la fortaleza y el coraje necesarios para ser una excelente enfermera en el campo de batalla. Pero dos cosas la mantuvieron alejada de esa responsabilidad. La primera fue una fuerte oposición por parte de Flammy, quien no creía que Candy fuera propia para ese tipo de trabajo. Y la segunda era una carta que había recibido el director del hospital, Mayor Andrew Legarde. En dicha manera, era respectivamente recomendado por alguien de suma importancia de la señorita Andrew, fuese excluida de cualquier expedición en el frente. Por lo tanto, Candy permaneció en París al lado de Flammy durante los primeros meses de la tercera batalla de Ypres. Y a pesar de ello, su vida no era realmente fácil en el hospital. Los heridos llegaban a todos los días en los trenes provenientes de la región de Flandes. Muchos de ellos contaban con sus enfermeras
cerca de los horrores que habían vivido en el campo de batalla, donde Ypres estaba siendo sitiada, y aunque esos relatos horrorizaban el sensible corazón de Candy, ella escuchaba atentamente a sus pacientes. Tal vez ella no había leído ninguno de los libros que el Dr. Freud había ya publicado en esos tiempos, pero su intuición femenina le decía que el reconocido médico había descubierto en sus investigaciones, esto es, que la mejor manera de sanar el alma era mostrar interés en todo aquello que una persona tiene que decir. Te he contado de la vez que vi a mi espejo directo a los ojos, preguntó un joven inglés, mientras Candy le cubría los ojos con un vendaje. ¿Tu espejo?, inquirió Candy, con interés. Sí. Cada hombre en la trinchera tiene que vigilar a un soldado en específico del lado enemigo. Ese es tu espejo, explicó el joven. Ah, ya entiendo. Se supone que debe vigilar cada uno de sus movimientos, ¿no es así? Sí. Pero la voz del muchacho cobró un triste tono. Me temo que ya no voy a poder ver nada desde ahora, dijo él amargamente. El corazón de Candy se rompió una vez más, como siempre. Lo hacía por ese tipo de situaciones. El joven había sido alcanzado por una bomba de hiperita, una arma química inventada por los alemanes, la cual, en el más afortunado de los casos, causaba la ceguera. De hecho, el muchacho había sido ciertamente afortunado porque, de haber estado expuesto al gas por más tiempo, este habría dañado sus pulmones hasta causarle la muerte. Vamos, Clark, dijo Candy poniendo su mano en el hombro del muchacho. No te abandones a la desesperación. Me has hablado mucho acerca de tu madre. Imagina lo feliz que ella estará tan pronto como te envíen de vuelta a casa. Pero no puedo ver. Soy un inútil lisiado, lloró el hombre. Eso no es cierto. ¿No estabas estudiando para ser abogado?, preguntó Candy suavemente. Los abogados no necesitan de la vista para defender a sus clientes. Solamente se requiere sabiduría y sentido de la justicia. Tal vez tengas razón, musitó él. Por supuesto que tengo razón. Soy tu enfermera, no lo olvides. Nunca lo haré, señorita Andy. Nunca, dijo él sonriendo por primera vez. Candy tomó la charola que había estado usando y dejó al joven para continuar con sus interminables tareas. Escenas como estas se veían todos los días, pero en muchas ocasiones los resultados no eran tan optimistas. Una vez que la vida de un hombre estaba a salvo de la amenaza, de la fiebre, las infecciones o la gangrena, la depresión era el enemigo mayor a vencer, y ese era ciertamente un trabajo excepcionalmente difícil en un lugar donde el desaliento parecía ser el compañero cotidiano. Bien hecho. Petite Lapine, conejita, dijo un doctor de mediada edad que había presenciado la escena. Hace falta cuidar de sus corazones también. Después de todo, esa puede ser la única cosa la que puedan contar cuando la guerra termine. Estoy de acuerdo, doctor Duval, replicó Candy sonriendo tristemente. Marius Duval era ya médico cuando el siglo había comenzado. Tenía unos 50 años y había visto mucho mundo en lo que respecta a la guerra. Era muy experimentado porque había hecho toda clase de trabajos en el servicio médico militar. Desde los comienzos del conflicto, junto con Flammy, había estado en las batallas más terribles y durante ese tiempo había aprendido a admirar el coraje de la muchacha, pero estaba completamente convencido de que su trabajo no era todo lo que un doctor puede desear, porque carecía de compasión. Por el contrario, la joven rubia que él había bautizado como Petite Lapine, un nombre cariñoso muy común entre los franceses,
era una continua bendición para todos los que la rodeaban. Él estaba muy complacido de trabajar con la joven porque ella tenía el don de iluminar el día más lúgubre. Y en tiempos de guerra tales días son muy comunes. Tubal era alto y se mantenía aún en forma. Su gran figura podía llenar toda una puerta sin problemas. De hecho, el hombre era conocido como Le Grand Marius. Por esa razón, a pesar de su impresionante tamaño, sus oscuros ojos negros revelaban una bondad especial y muy inusual en un hombre de su apariencia. Tenía siempre una sonrisa o una palabra de aliento para sus pacientes. Sin importar cuán ocupado o cansado se encontraba, Duval tenía también el don del buen humor. Y aunque siempre realizaba su trabajo con profesionalismo, podía muy bien bromear acerca de sí mismo, su tamaño o su calvicie. Por lo tanto, era una consecuencia lógica que el buen hombre hubiese encontrado a Candy en la compañía perfecta para cirugía. ¿Tienes que hacer un trabajo tan pesado?, solía decir. Entonces necesitas una enfermera que no se tome a sí misma tan en serio como toma su trabajo. Duval era también un excelente narrador de historias. Podía pasarse horas contando toda clase de chistes e historias chuscas sin detenerse. De hecho, el poco francés que Candy pudo pescar en esos días fue mayormente aprendido al escuchar al doctor Duval durante las terribles horas en el quirófano. A pesar de la diferencia de edades, Marius Duval Ips Bonnot se habían convertido en amigos cercanos y frecuentemente pasaban tiempo juntos, siempre y cuando sus frenéticos itinerarios les permitieran hacerlo. Hacían en efecto una pareja curiosa. El hombre era maduro, siempre alegre, y el joven, mayormente serio e inclusive tímido. Duval había ya notado el obvio interés que Ips tenía en Candy y aprobaba el romance con entusiasmo. Así es, pues Marius aprovechaba cualquier oportunidad para que se encontraba para aconsejar a Ips en el delicado asunto de acercarse a una chica quien era tan amable pero a la vez tan distante. Yo simplemente no puedo entenderla, había dicho Ips a Marius en una ocasión. Ella es simplemente tan dulce con todos, inclusive conmigo, pero al mismo tiempo tan impersonal. No sé si puedes comprender lo que quiero decir. Más o menos, replicó Duval con una risita ahogada. El problema no es que ella sea o no amable contigo, sino que ella es así con todo el mundo. ¿A ti te gustaría que ella, de algún modo, te diera un tratamiento especial? Esos pequeños detalles que hacen a un hombre sentir que es especial para la chica que le gusta. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo entendiste muy bien, contestó Hip. Pero ella usa la misma deslumbrante sonrisa con todos a su alrededor. Aún, la apretada de Flammy tiene su parte en las atenciones de Candy. Eso no es justo. Yo diría que Candy tiene la virtud de ser democrática, creo, bromeó Duval. Pero como vio que su comentario no era gracioso para su amigo, añadió inmediatamente: estoy seguro de que ella tiene un corazón que dar en un modo muy especial, pero tal vez ella, no lo sé, tal vez tiene miedo a abrir su corazón a alguien. Debe ser paciente. Haz algo especial. Sorpréndela. Haz que las cosas ocurran. ¿Tú crees?, dijo Ip, como si solamente estuviera hablándose a sí mismo. Ip estaba tan ocupado pensando en la forma de captar la atención de la joven rubia que se encontraba absolutamente ajeno a la admiración de otras mujeres,
Él era, después de todo, un apuesto joven, no mayor, de 25 años. Y más, de una chica hubiese dado cualquier cosa para atraerlo. Una corta melena, de cabello lustroso, como ala de cuervo, coronaba su cabeza y debajo, la sombra de sus tupidas cejas negras. Un par de ojos gris claro, miraban al mundo discretamente, alto y esbelto, pero también musculoso, de maneras elegantes y movimientos firmes. Hip. Era un verdadero regalo para los ojos femeninos. Hip. No obstante, él no estaba muy consciente de su apariencia y no confiaba en ella para ganar las atenciones de las damas. Mientras él invertía la mayor parte de las energías que le quedaban después de un pesado día de trabajo en encontrar modo de agradar a Candy, otro par de ojos oscuros seguían sus movimientos deseando secretamente estar en un lugar de Candy. De esta forma, la más antigua de las historias de la humanidad se representaba de nuevo entre los pares, las paredes de aquel hospital. ¡Ah! Necios corazones humanos, que rara vez ponen sus esperanzas en lugares demasiado fáciles de alcanzar. Como si todos necesitáramos de un poco de desesperación y engaño en nuestras vidas para encontrar algo de sentido a nuestras existencias. Frecuentemente sin sentido. Intentó, con todos los recursos usuales, sin mucha suerte. Invitó a Candy a conocer la ciudad. Y ella había insistido en llevar con ellos a Yulaine, su compañera de cuarto, una vez más. Él intentó mandarle flores con cierto éxito al principio, porque el recibir flores de un hombre apuesto y joven es siempre halagador para cualquier mujer. Candy se sorprendió cuando recibió un exquisito ramo de rosas color durazno atadas en una cinta de seda blanca. Pero cuando sus compañeras enfermeras comenzaron a bromear respecto a su relación con Eve, ella simplemente decidió detener el desfile de rosas. Así pues, le pidió a Eve, de la manera más atenta, que pudo no seguir mandándole flores. Ella argumentó que en esos días la gente no debía gastar su dinero en semejantes lujos, especialmente cuando ese dinero podría emplearse en comprar medicamentos o comida para aquellos damnificados a causa de los ataques en el norte. Después del incidente, Eve había reunido el coraje de pedirle a Candy una cita nuevamente, y ella tal vez hubiese aceptado en esa ocasión debido a la tímida insistencia del joven. Pero entonces, un nuevo tren con más heridos llegó proveniente del frente, y los planes de Eve tuvieron que verse propuestos. Se pospusieron. En pocas palabras, parecía que las cosas no iban muy bien para el joven. Por otra parte, a pesar de los temores de Eve, su mala suerte, él había logrado entablar una cordial amistad con la chica, y tal vez ese era la débil esperanza que lo mantendría luchando para ganar el corazón de Candy. Julien, Eve y Candy tomaban el almuerzo juntos normalmente, y algunas veces Duval se les unía al grupo. En esas ocasiones, Bonnot hacía lo mejor posible para indagar tanto como era posible acerca de la vida de Candy. Ávido como cualquier enamorado de saber cada detalle sobre el objeto de su afecto, las fuertes canales de energía que corrían de las intensas miradas de Eve hacían que Candy eran tan evidentes que a veces Julien se sentía como la intrusa. Y seguramente ella los habría dejado solos si Candy no hubiese pedido explícitamente quedarse a su lado. Candy obviamente se había dado cuenta de las intenciones de Eve, pero pretendía ignorarlas porque creía que se trataba de un enamoramiento pasajero que seguramente se desvanecería con el tiempo. Del mismo modo, ella quería mantener a Julien a su lado porque estaba consciente
de los tiempos difíciles por los que atravesaba la joven mujer al saber que su esposo estaba luchando en el frente. De ese modo, las dos enfermeras y el joven médico se convirtieron en un trío célebre en el hospital. ¿Dices que ese Albert es tu tutor, no es así?, preguntó Yves por tercera vez, y secretamente deseando que el hombre cuyo nombre estaba siempre en labios de Candy no significase nada más que una clase de hermano mayor. Correcto, pero... se interrumpió Candy. ¿Cómo es que siempre terminamos hablando de mí, pero nunca hablamos de tú? ¿De tu vida? ¿Eh?, dijo ella con una risita traviesa. Bueno, mi vida no ha sido tan emocionante como la tuya, creo, contestó Yves, tratando de cambiar el tema, pero pensando para sus adentros. Tal vez no hablamos de mí porque tú no estás tan interesada en mí como yo en ti, mi dulce niña. Conforme el tiempo pasaba, tales conversaciones llenas de las miradas intensas y soñadoras de Yves y las sonrisas imperturbables de Candy llegaron a convertirse en una escena común en el hospital. Curiosamente, estas pláticas divertían a Duval y a Ghislaine. Ghislaine escandalizaban a Flammy y dejaban al mismo Yves totalmente exhausto. Para el fin de octubre y después de 5 meses de persistente adoración, Yves se encontraba totalmente despistado. Y por si eso no fuese consciente, no fuese suficiente, nuevos eventos lo harían caer en una confusión aún mayor. Entre los nuevos pacientes que llegaban del frente occidental en aquellos días, había un joven, tal vez aún en la adolescencia, quien había sido herido en una pierna por disparos masivos de metralleta. Otra nueva invención bélica que los enemigos estaban utilizando. Aunque la herida era seria, Candy pensaba que el tratamiento por irrigación podría ser de gran ayuda para intentar salvar la pierna del muchacho. No obstante, los planes de Candy encontraron grandes obstáculos en el camino. El tratamiento era totalmente desconocido por los médicos franceses, quienes preferían cortar un miembro que correr el riesgo de que el paciente desarrollara gangrena, un muy mal temido por aquellos días. Candy sabía el riesgo, pero su intuición estaba llamándola con tanta fuerza que esa vez no pudo permanecer callada cuando se dio cuenta de que la amputación era inminente. Por favor, doctor Duval, había ella rogado, yo asumiré la responsabilidad. Sé que la pierna del muchacho está aún en buenas condiciones como para ser tratada con irrigación, como le he contado. Petite Lapine, comenzó Duval con una inusual seriedad, no creo que sea buena idea arriesgar la vida del muchacho para averiguar si se puede conservar la pierna. ¿Qué pasaría si el tratamiento no funciona en las condiciones que tenemos aquí y la gangrena aparece? Entonces tal vez perderíamos al muchacho. Estoy segura de que él estará bien, continuó Candy con firme convicción. Si no, corremos el riesgo. El paciente será un lisiado por el resto de su vida. Piense un poco, él es hijo de un granjero. ¿Cómo ganará el sustento si no puede trabajar en el campo? El chico estará bien, contestó Duval, ligeramente irritado por la insistencia de la joven. Ya basta, dijo Flammy, quien había estado escuchando la conversación. Tú nunca aprendes, ¿no es así? ¿No entiendes cuál es tu lugar como enfermera, Andri? No se te permite diagnosticar ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo te atreves?, terminó la morena irritadamente. Me atrevo porque conozco cuán difícil sería para este paciente el tener que soportar el hecho de perder una de sus piernas, replicó Candy, perdiendo el dominio propio frente a Flammy por primera vez en meses. Después de la amputación, tú simplemente continúas con tu vida, Flammy.
tal vez le darás solamente un poco de tu atención durante su estancia aquí, pero cuando él salga del hospital, tendrá que enfrentar la cruda realidad y tú no estarás ahí para ayudarle, Flammy, apuntó Candy con vehemencia. Ese tipo de sentimentalismo barato es un lujo que no podemos darnos, sentenció Flammy con una mirada fría. Es por eso que yo siempre estaré en contra de tu paciencia y tu presencia aquí. No eres adecuada para este trabajo. Candy, aún eres una malcriada, chica rica que está jugando a la enfermera. La discusión se acabó. Se acabó la discusión, dijo Duval, interrumpiendo a Flammy. Antes de que ella pudiese ir más lejos, después en tono calmado pero firme, agregó. Candy, vamos a practicar esta amputación. Y no quiero oír más comentarios sobre el asunto ahora. Entra ahí y prepara todo para la cirugía. Candy reconoció la mirada de determinación en los ojos y voz de Duval. Era una clara señal de que una vez más había perdido la oportunidad de salvar a un hombre de una tragedia personal. La cara de Flammy se iluminó de victoria cuando vio a su antigua condiscípula bajar su cabeza, dorada en señal de derrota. Candy, dándose cuenta de que no había más opción, comenzó a preparar los instrumentos. Después de 3 horas de horrible carnicería, la cirugía había terminado con éxito, pero durante el tiempo que había durado, el corazón de Candy se desgarraba e incontables jirones. La impotencia y la desesperación invadían su alma. Candy pensó en su antiguo amigo Tom, quien era también granjero. Ella estaba consciente de la tragedia de la pérdida de un miembro podía significar cuando uno trabaja con sus propias manos. Cuando el paciente estaba ya fuera del quirófano y solamente Candy quedaba en el lugar porque había sido asignada para limpiar la sangrienta escena, la joven estalló en lágrimas. Lágrimas. Bonnot, quien había escuchado sobre el incidente gracias a Julaine, llegó en ese preciso momento para descubrir que la chica de quien estaba enamorado lloraba en silencio. Candy, dijo él asombrado y abriendo sus brazos para consolar a la joven. Candy, sin energías y sin palabras qué decir, se arrojó a los brazos invitantes del joven, donde lloró su frustración libremente. Unos segundos pasaron antes de que la realidad del momento se hundiese en la mente de Heath, cuando el entendimiento de lo que pasaba finalmente lo asaltó. Pudo entonces percibir un dulce y suave calor dentro de su corazón mientras sus brazos se cerraban alrededor de la mujer que amaba. Es bien, my cherie. Estás bien, querida mía, dijo el incapaz de utilizar un idioma diferente a su lengua paterna en un momento tan íntimo. Ella está en mis brazos, pensó incrédulo. He estado esperando un momento como este por meses, pero apenas puedo creer que ahora es una realidad. Este es un sueño, no quiero despertar. Candy continuó sollozando silenciosamente sobre la camisa de Eve por un rato más. Su tierno cuidado borraba sus penas. Por un momento ya pensó que Albert, incluso llegó a sentir la misma clase de cálida protección que Albert siempre le había brindado. Sin embargo, conforme recordaba su autocontrol, una perturbada sensación de impropiedad la invadió. Candy se dio cuenta de que sentía incómoda de semejante postura, y comprendiendo cuán comprometedora era, retrasó. Trató de separarse de los brazos de Eve lentamente, pero entonces, tornándose admirablemente osado para su habitual manera de ser, el hombre se atrevió a resistir a las intenciones de la joven. Tomando su rostro,
entre sus manos y jalándola suavemente tan cerca de sí mismo que la joven pudo sentir el aliento de él sobre su piel. Tienes unos ojos cuya profundidad me hundiría contento, Candy. Las lágrimas nunca debían nublar su luz, murmuró él mientras bajaba su cabeza para obtener lo que podría haber sido un apasionado beso justo en los labios de la joven. Si ella no hubiese reaccionado rápidamente. ¿Qué estás haciendo, Eve? Gritó ella retirándose violentamente con todas sus fuerzas y llevándose una mano a los labios en un movimiento instintivo. Por favor, nunca, nunca trate de hacer eso otra vez, terminó ella con energía. El joven se puso rojo de vergüenza sin saber qué decir para disculparse. Candy, tartamudeó él. Lo siento, yo no sé qué fue lo que me pasó. Por favor. Candy estaba demasiado perturbada con la situación como para darse plena cuenta de cuán doloroso era para Eve el rechazo de su voz. Un tumulto de sentimientos que ella se había esforzado en mantener callados por largo tiempo estaban despertando y haciendo demasiado ruido en su confusa cabeza. No quiero hablar de esto, dijo ella escapando del lugar, mientras Eve, totalmente perplejo y lastimado, permaneció en el quirófano, culpándose acremente. Cuando Candy estaba saliendo del lugar, tropezó con Yulaine. La rubia agradeció su buena suerte por enviarle a la persona que necesitaba más en ese momento. Oh, Yulaine, suplicó ella con voz sofocada, ¿podrías terminar de arreglar el quirófano por mí? Yo simplemente no puedo hacerlo ahora. Sí, Candy, replicó la mujer, alarmada, al ver que su compañera en un estado tan agitado y poco usual en ella. Pero, Yulaine, no puedo terminar su frase porque Candy ya estaba corriendo por el pasillo hasta que desapareció de la vista de la morena. Cuando Yulaine entró al quirófano y vio a Eve sentado en el suelo sosteniéndose la cabeza entre las manos, súbitamente comprendió lo que estaba pasando. Yulaine bajó la cabeza y sin decir palabra, el joven médico empezó su tarea. Silenciosamente, finalmente, cuando el hombre reunió el coraje para pararse, miró a la mujer directamente y dijo: Ya soy futu, Yulaine. Ya leen futu. Estoy acabado. Y dejó el cuarto. Shangri d'amour, musitó Yulaine para sí misma. A sus 30 años y después de 9 de matrimonio, ella conocía muy bien los profundos dolores y gozos que el amor puede traer al corazón humano. Todos los días experimentaba en sí la misma lenta agonía, sabiendo que su esposo estaba lejos en batalla. No tenía otra opción que la de esperar siempre. ¿Esperar? Mientras una oración silenciosa por la seguridad de su hombre salmodiaba continuamente en el fondo de su alma. Era demasiado difícil amar en tiempo de guerra. Candy corrió hacia el único lugar del hospital donde podía disfrutar de un poco de privacidad. El pequeño cuarto de ella compartía con Yulaine. Había contenido las lágrimas esperando no toparse con Flammy. El estrépito de sus pensamientos la abrumada de pies a cabeza, como si sus más inconfesables sentimientos estuvieran protestando en contra del constante control que ella mantenía sobre ellos. Sus manos temblaban como cuando finalmente alcanzó la manilla de la puerta y entró al cuarto suspirando aliviada. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente sobre sus mejillas mientras se reclinaba sobre la puerta cerrada. Candy. Podía escuchar un suave sonido, era el sonido de sus propios sollozos que escapaban de su garganta, ya sin visiones. ¿Ha pasado tanto tiempo? Pensó ella. Tanto tiempo y todavía me dueles profundamente.
¿Alguna vez dejaré de ser perseguida por tu memoria? ¿Por qué es tan difícil? Candy se dirigió hacia una ventana del cuarto. Estaba enfriando mucho aquella noche. Eran los últimos días de octubre por entonces, y ella sabía que los helados días de invierno estaban ya acercándose. Era una noche fría como esta, se dijo ella. Ese glacial sentimiento en mi corazón nunca ha desaparecido desde entonces. Aún puedo sentir la sangre helándose en las venas. La mente de Candy representó de nuevo la misma escena. Las mismas palabras, los mismos sentimientos estando en su herido pecho. Todo estaba aún fresco en su memoria. Ella descendió apresuradamente las escaleras. Su mente estaba confusa y nublada. Por un momento había pensado que estaba viviendo en una de sus pesadillas, pero el fuerte golpeteo de su pulso, tan claro y doloroso, le había dicho que no estaba dormida. Unos frenéticos pasos masculinos la seguían. Era él, sabía ella. Tengo que apresurarme, había pensado. Si le hago frente no tendré la fuerza para hacer lo que debo. Las escaleras parecían interminables. Ella había deseado nunca llegar a la planta baja y siempre sentirlo persiguiéndola. Siempre cerca a él. Las piernas de él, al ser más fuertes y largas que la de ella, habían cortado la distancia fácilmente hasta que ella no tuvo forma de escapar de su firme abrazo. Ella pensó que su cuerpo iba a desfallecer cuando él la atrapó por la cintura jalándola hacia su cuerpo, hasta que los brazos de él estaban alrededor de ella. Candy pudo sentir como cada uno de los músculos de él se tensaba como una roca contra la espalda de ella, mientras la esencia de la banda que él siempre usaba invadía su olfato. Candy, susurró él en el oído de ella con voz ronca. Candy, no quiero perderte. Quiero que el tiempo se detenga para siempre, agregó casi suplicando. Él se había reclinado sobre ella, enterrando la cara en los ingobernables rizos de ella, de un modo en que la joven podía sentir las febriles mejillas de él sobre la piel de su nuca. Una gruesa gota de un cálido líquido cayó sobre su cuello desnudo. Ella supo entonces que aquello había sido una lágrima que él había derramado. Él lloraba calladamente. Su orgullo característico había desaparecido en un segundo para dejarlo con el alma expuesta y desnuda, llorando lastimeramente. Está llorando, Terry. Terry está llorando, pensó ella mientras su corazón se quebraba en mil pedazos. Terry, mi amor. El muchacho que me ama. Separarnos. Separarnos así. Si me vuelvo ahora, se dijo a sí misma. Enjuagaría sus lágrimas con mis besos. Y una vez que los nuestros labios se encontraran, solamente Dios sabe qué tan lejos podríamos llegar. Si lo encaro ahora, nunca podré renunciar a él. No tengo el valor para mirarle a los ojos y abandonarlo así. Oh, señor, tendré que irme sin mirarlo una vez más. Entonces el agarre de sus brazos, de la cintura, de ella perdió fuerza y ella supo que él finalmente había renunciado. Él soltó su talle para poner levemente las manos en los hombros de ella. Candy, vas a ser feliz, ¿verdad? Dijo él finalmente con acento angustiado. Tienes que prometérmelo, Candy. Prométemelo. Ya nos hemos perdido el uno al otro, pensó ella entonces. Inmediatamente reunió el coraje para decir audiblemente: Terry, tú también. Ella volvió su cabeza suavemente para dirigirse a él por última vez, pero mantuvo su mirada fija en la alfombra de las escaleras sin poder mirarle a los ojos una vez más. Finalmente, con un tímido suspiro, ella partió de sus brazos para siempre,
hacia la gélida y oscura noche. Afuera de aquel lugar, Candy se restregó los ojos tratando de disipar la memoria. Pero ella sabía demasiado bien que eso era imposible. Cada uno de los detalles estaba grabado en su corazón, y todos sus pasados esfuerzos para olvidar habían sido siempre en vano, y con el tiempo había aprendido a ocultar sus sentimientos y mantenerlos secretamente en lo profundo de su espíritu, como un apreciado y escondido recuerdo. Había encubierto su íntimo dolor de todos los que estaban cerca de ella. Después de todo, pensaba ella, no valía la pena entristecer a aquellos que la amaban con la lamentable escena de un corazón roto. Siguiendo las lecciones de vida que le habían dado desde su infancia, ella había encontrado su cruzada personal para servir a otros, un camino para escapar de la soledad. Había compensado sus sueños desgarrados con una vida totalmente delicada, dedicada a todos aquellos que ella conocía. Candy pensaba que sus días trabajando interminables horas en el hospital y en su tiempo libre solía hacer toda clase de pequeñas tareas para complacer a los que amaba. Iba a esos aburridos eventos sociales con Albert para ayudarlo a enfrentar las responsabilidades que él tanto odiaba. O bien, escuchaba pacientemente la charla de Annie sin importar cuán vanos eran para su gusto la moda y los chismes. Candy pasaba sus vacaciones en el hogar de Pony, ayudando a los niños, y a veces inclusive daba algo de su tiempo a Archie, quien recientemente se había estado interesando en la política, y solamente hablaba de ello. El joven sabía que a Candy no le importaban muchos esos temas, pero por alguna razón que Candy no entendía, él insistía en contarle todo aquello que a él le interesaba. La memoria de Steve y Anthony estaba profundamente arraigada en Candy. Y como ella sabía que Archie se sentía igual al respecto, no podía dejar de reconocer un cierto tipo de lazo que unía a su viejo amigo y por lo tanto se sentía dispuesta a mostrar interés en todo lo que a él le importaba. Ahora en Francia, ella estaba tratando de hacer lo mejor posible para ofrecer un poco de consuelo a aquellos que sufrían más que ella. Esas actividades daban gozo y paz, un verdadero significado a una vida que de otra forma hubiese estado vacía. No obstante, ella sabía bien que una parte de sí misma faltaba y siempre faltaría. Candy no había confiado el secreto de su dolor interior a nadie, ni siquiera a Albert o a la señorita Pony. Estaba resuelta a esconder sus sentimientos para siempre. ¿Por qué? Porque... ¿qué más puede una mujer de honor hacer cuando está enamorada del hombre de otra? Algunas veces casi creía haber dominado sus demonios. Pero entonces algo pasaba que le recordaba aquella vieja herida. Y ahora, el apasionado impulso de Yves había removido en sus interiores todas esas ansias negadas, todos los anhelos secretos que no se confesaba a sí misma. De repente, Candy había visto cuán reprimidos estaban sus más profundos ímpetus femeninos. El tener un hombre tan cerca de ella había despertado los deseos naturales de la mujer joven que había en ella. Sin embargo, sus ocultos fuegos no podían responder sino a un hombre, una voz, un par de ojos profundamente azules. Desafortunadamente, los ojos que la habían mirado con amor ferviente en el quirófano eran grises. ¿Por qué no puedo olvidar?, se preguntó. ¿Por qué no puedo sentir lo mismo con nadie más? Cuando Yves se me acercó tanto, solamente pude pensar en ti. El calor de tus brazos, la luz de tus ojos, tu ardiente beso, ese único beso en mis labios. Esto está mal, dijo ella en un grito. Todo esto está mal. Ya no eres mío. No puedo continuar pensando en ti de esta manera, Dios mío. Esto es un pecado, sollozó.
Candy cayó en su cama, sin poder pensar o hacer nada más que llorar. Fue entonces cuando Jolaine entró y se sentó calladamente al lado de ella, y la mujer puso su mano en la espalda de la rubia frotándola con ternura. Candy. Candy, murmuró ella, comprendiendo el dolor de su compañera de cuarto como solamente una mujer puede entender a otra. ¿Qué hombre desalmado pudo haberte lastimado de esa forma, querida?, preguntó Jolaine en su dulce acento francés. Estoy segura de que él no merece ni una de todas esas lágrimas que lloras por él. No lo sé, Julie, dijo Candy finalmente entre sollozos. Solamente sé que no puedo olvidarlo, no sé cómo hacerlo. Al fin, después de casi 3 años de silencio, Candy había admitido frente a alguien lo que sentía. Candy echó sus brazos en el cuello de Jolaine y lloró en su hombro. Esta última recibió a su amiga con toda la compasión que tenía en el pecho, pero sin saber realmente qué decir para ayudar a la pobre chica. Así que ambas se abrazaron en silencio por largo tiempo, hasta que el golpeteo en el corazón de Candy comenzó a disminuir su alocada carrera. En 1917, el general Ferdinand Foch había sido ascendido al puesto de comandante general del ejército francés. Como todos los grandes hombres en la historia humana, Foch reconoció que aquel era el momento que traería un verdadero significado a toda su vida. Él supo que había nacido para un momento difícil como aquel, y que no tenía intenciones de fallar en su vital tarea. Así pues, desde su ascenso empezó a mover las piezas en el enorme tablero de ajedrez en el frente occidental, preparándose para una ofensiva para que librara a su país de la amenaza alemana. Un día movía un pelotón completo, otro más promovía o degradaba a un hombre clave, como el ajedrecista mueve sus peones y caballos. Como una de esas piezas era el mayor André Legarde, a quien estaba encargado del hospital Saint-Jacques por más tiempo, más de un año. Foch había sido profesor de Legarde en la Academia Militar y sabía que los talentos militares en este último estaban siendo desperdiciados. Dirigió un hospital, por tanto, para fines de octubre, Foch decidió ascender a su antiguo alumno con un prominente puesto en el frente occidental. Posteriormente, designó a alguien más para encargarse del hospital, con las órdenes precisas de mandar un nuevo equipo médico a auxiliar en Flandes, donde las armadas francesas, británicas y canadienses habían estado sitiando Ypres por meses. La mañana del 31 de octubre, André Legarde recibió órdenes de dejar París inmediatamente. Para esa noche, su sustituto estaba ya en Saint-Jacques, dando instrucciones a mandar un grupo de 20 enfermeras y 5 médicos al norte. Sus órdenes eran claras. Él tenía que asegurarse de que el grupo estuviese en camino esa misma noche. No había tiempo que perder. Deme la lista con los nombres de las enfermeras, ordenó el mayor Lois de Salé, el nuevo director. Cuando entró a su oficina por primera vez aquella noche. Aquí tiene el señor, contestó un sargento a mediana edad, que era aparentemente su secretario. Está bien, dijo Salé, dando una rápida ojeada a la lista mandada a todas las enfermeras de la A a la H, sin restricción. Pero señor, objetó el secretario, ¿no quiere usted leer sus expedientes antes de designar a cualquiera de ellas? No hay tiempo para eso, dijo él fríamente. Manda también a Chico a 5 médicos con la más experiencia que me den aquí. ¿Está todavía Marius Duval por aquí? Sí, señor. Desde el pasado abril no se le ha mandado ninguna expedición en el campo de batalla. Entonces seguramente que él se ha incluido. Lo conozco muy bien, estoy seguro de que nos será más útil allá. Ahora
Ve a avisar a toda esta gente que es un nombramiento. Quiero verlos a todos en mi oficina tan pronto como sea posible. En descanso. Sí, señor, contestó el secretario y después del saludo de rutina, salió del cuarto. Si Desale hubiese dado el tiempo para leer los archivos, se hubiese enterado de que en uno de ellos había una carta que pudo haberle impedido mandar en la misión a una de las enfermeras que justamente acababa de designar por azar. Pero los tiempos de guerra son como una carrera en un peligroso acantilado. Nadie está a salvo al correr por su orilla. Después de la embarazosa escena que Khan debe experimentado con Yves. En el quirófano, unos días antes, el pobre hombre no había encontrado el coraje para disculparse. En lugar de ello, había imitado. Se limitó a enviarle un libro blanco, todos los días, siempre con una tarjetita que decía: perdón. Él no tenía el valor para hablarle o aún mirarle los ojos directamente, así que esperó silenciosamente y guardando un secreto que a ella algún día le perdonará. Era claro que el joven estaba viviendo en la misericordia moral. Vivía en una miseria moral. Y al comprender su triste condición, el corazón de Candy se sentía avergonzado por su violenta reacción aquella noche. Después de muchas vacilaciones, ella finalmente decidió tomar la iniciativa y hablar con él para aclarar las cosas. ¿Podría hablar contigo, Yves? Preguntó ella una tarde cuando ambos terminaban su turno. Oh, sí. Candy, dijo él tímidamente. Salieron del hospital a un parque cercano, caminando en silencio por un rato que pareció eterno para ambos. El uno, temiendo las palabras que iban a ser dichas. La otra no muy segura de cómo comenzar a hablar. Yves, dijo Candy finalmente, me gustaría disculparme por mi rudeza el otro día. ¿Tú? Oh, no, por nada del mundo, fue mi culpa, masculló él nerviosamente. Y yo olvidé comportarme como un caballero, eso estuvo mal, terminó él en susurro bajando los ojos. De todas formas, continuó ella, yo fui muy dura contigo, debía haber entendido cómo te sentías entonces. ¿Comprendes ahora? Preguntó él con un poco de esperanza en la voz. Candy, yo... No lo digas, por favor, dijo ella suavemente. Ya lo sé. Candy se detuvo un segundo para encontrar el modo de lastimar al muchacho lo menos posible. Una ráfaga fría movió las hojas de los árboles mientras ella trataba de hallar las palabras apropiadas. Yves, dijo ella después de un rato, me temo que no puedo corresponder a tus sentimientos. No es por ti, por favor, no te sientas. No sientas que es algo en ti. He hecho el corto tiempo que tengo de conocerte, he podido ver el gran hombre que hay en ti. Es más bien yo. Hay algo en mí, explicó ella. La cara del hombre reflejaba toda clase de diferentes emociones mientras ella hablaba. Primero esperanza, luego desesperación y finalmente profundo dolor. ¿Ahí? ¿Hay alguien más allá en América? Preguntó él por último, entrecerrando sus ojos grises. Candino enfrentó la mirada intensa de él y en lugar de ello trató de enfocar las incontables hojas del césped del parque, pero finalmente respondió: No realmente no tengo a nadie que me espere, sino... Sí, eso es lo que quería decir, pero... Ella se detuvo otra vez buscando las palabras exactas. He tenido algunas malas experiencias en el pasado y me temo que no estoy lista para una relación. Creo, musitó ella. Yo también he tenido malos momentos, no obstante, tal vez solo necesitemos tiempo, sugirió él tímidamente, y como ella sonrió ligeramente a su comentario, él ganó fuerzas para continuar. Quizás, si solamente intentamos, quiero decir, ser amigos, es posible que con el tiempo... Candy volvió sus ojos para no mirar la mirada suplicante de Yves.
y era claro que sus sentimientos y su sentido común estaban librando una batalla dentro de ella. ¿Podría ser esta una nueva oportunidad que la vida me da? Pensaba. ¿Podría aprender a amar a este hombre? ¿Que si solamente terminó lastimándolo? ¿Debo decirle sentir esperanzas en un amor que tal vez nunca crezca en mi corazón? No lo sé, Eve, dijo ella al final. No quiero lastimarte. No te preocupes por eso, replicó él con nuevo vigor en la voz. Comprendo cómo te sientes, Candy, prometo que seré paciente, solamente déjame ser tu amigo. ¿Otra vez? Dijo él ofreciendo su mano a la muchacha con gesto amistoso. No puedo prometerte nada más que mi sincera amistad, dijo ella aún dudosa. ¿Eso está bien para ti? Más que suficiente, concluyó él sonriendo, mientras le daba un apretón en las manos. Eve se prometió ser paciente y cuidadoso con cada uno de sus movimientos, pero también persistente, y sabía que la chica valía la pena de dar su mejor esfuerzo, y siendo que no parecía haber nadie alrededor, poner obstáculos en su camino, alentó nuevas esperanzas en su corazón. Desafortunadamente, el destino estaba a punto de jugar una de sus inesperadas malas pasadas. Aquella misma noche, Candy fue designada junto con Flammy, Julaine, Duval y otras 21 personas más para trabajar en una misión al norte. La decisión fue tomada sin previo aviso y el personal tuvo que movilizarse inmediatamente. Candy no tuvo ni siquiera el tiempo de decir adiós a Eve, quien no había sido asignado a la misión. La mañana del 1 de noviembre, la misma que la señora Pony y la hermana María recibieron la carta de Candy. La joven estaba ya en camino a Flandes.